los textos de ellos. Permítame recordar que este quinto tomo, Estéticas en Colombia Siglo XXI, que hoy presentamos, reúne ensayos de filósofos, poetas, novelistas, historiadores, artistas plásticos, teatreros, titireteros, directores de cine, los cuales realizan una cartografía, digamos, una cartografía general de los procesos políticos, estéticos, novelísticos, teatrales, cinematográfico, ensayístico y pictóricos actuales que se viven en este país. Hoy pues nos acompañan el dramaturgo y actor César Vadillo, que más conocido por nosotros como Coco, y el artista plástico Fernando Maldonado. Recordamos también que hemos publicado cinco tomos. El primer tomo, para aquellos que quieran adquirir la colección, trata fundamentalmente sobre la vanguardia artística del siglo XX. Un segundo tomo lo dedicamos a las estéticas del siglo XX. Un tercer tomo lo trabajamos fundamentalmente sobre los poetas del siglo XX, le titulamos Poéticas del siglo XX. El cuarto tomo fue dedicado exclusivamente a las estéticas en Colombia del siglo XX. Y este, por supuesto, entonces, que estamos lanzando hoy en una tercera presentación, le hemos dedicado a reflexionar sobre el país del siglo XXI, el arte y la cultura en el siglo XXI de Colombia. Vamos a comenzar este conversatorio con César Vadillo. Bienvenido, Coco, César Vadillo, bienvenido al Buenas programa. tardes. Buenas Bueno, tardes. pues Muchas todos gracias. sabemos que César Vadillo Pérez es actor del Teatro La Candelaria desde 1980, ya lleva bastantes años allí. Ha elaborado cerca de 70 personajes para teatro y cine. Ha actuado en 10 largometrajes y 12 cortometrajes, entre ellos una muy reconocida como fue La Sombra del Caminante, que fue dirigida por Ciro Guerra. Es coautor de 13 obras de creación colectiva. Ha dirigido 12 obras de teatro, también director de teatro. Es docente de varias universidades, instituciones de arte, entre las que encontramos la Academia Superior de Artes de Bogotá, la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en España, y la Escuela de Formación de la Casa de Teatro. También es autor de varios libros, entre los que se encuentran El Autor y sus Otros, y ha publicado varios ensayos en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Bien, César nos colaboró con un excelente trabajo que tituló La bruma de la pureza estética y la ética belicosa que necesita el teatro hoy. Allí César nos propone pensar en los conceptos de presentación y representación escénica, algo muy interesante en este sentido, y sobre todo estos procesos de presentación y representación en los procesos de creación y puesta en escena del teatro colombiano actual, y sus vasos comunicantes con lo ético, lo estético, lo político, sobre todo en el sistema neoliberal primordialmente mercantil que actualmente vivimos en esta globalización contemporánea. César, bienvenido a este conversatorio. Pues bien, el texto tuyo deja muchas inquietudes al respecto sobre la representación, presentación que tiene que generarse no solamente en el teatro, sino en el arte en general. Quisiéramos que nos aclarara un poco estos conceptos que abordas allí en el texto y el por qué pues crees que son necesarios actualmente para el teatro que se está representando ahora. Muchas gracias, César. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta iniciativa tan poderosa de tener todos estos materiales en semejantes libros tan bonitos, tan bien diseñados y con una intención de recoger el pensamiento de los artistas global y también nuestros acá en nuestro país. Pues el texto que yo escribí para este quinto tomo recoge la conversación, la discusión a veces enconada que se está dando en el teatro sobre si el teatro
debe dejar la representación y ponerse a trabajar en el asunto de la presentación únicamente. Y claro, esta conversación, esta discusión lleva ya 20 años en el teatro colombiano y en el mundo, ¿cierto? Nos pone a pensar en estos asuntos de el concepto de la representación, la representatividad, y yo ahí empiezo a deshilachar estos conceptos sobre la representación, cómo la divido en tres partes: la representación mental que tenemos todos al tener unas ideas, al leer un libro, todas las representaciones que tienen que ver con lo cognoscitivo, con el conocimiento y la ética, también la representación mimética, el ponerse en el lugar de imitar la naturaleza, imitar entre comillas, pues con todos los procesos de ficcionalización que hay, y la representación escénica, ¿no? Que pues que tiene que ver con procesos donde la imaginación y todas los elementos del espectáculo entran en juego. Esto pues nos pone en una conversación muy grande sobre bueno, hay que entender que hay una representación estética, ¿cierto? Que tiene que ver con la imaginación, con lo artística, y hay una representación en lo social, como delegación social, ¿no? Y ahí es donde hay una conversación y a veces una confusión de toda esta terminología, porque pues la representación social es lo que hacen los señores del Congreso o los políticos o una señora de acción comunal, ¿cierto? Donde tienen es una voluntad de hacer cosas, ¿cierto? Es un actuar y no un ser. O sea, ellos están es actuando en nombre de nosotros, de los o los que lo eligieron o los que lo elegimos. Entonces, en ese asunto de la representación, la ética es muy importante y ahí hay una cosa que produce mucho ruido en la sociedad. Nosotros vemos cómo en el Congreso hacen a veces más teatro y hay todo un actuar, se creen los representantes. Absolutos, no sé, soy el pueblo, soy no sé qué. Entonces, todos estos elementos con esta conversación empezó a estudiarse y se llegó al cuestionamiento de si este asunto de los dispositivos de la representación teatral de verdad dan cuenta, develan las mentiras que tiene la sociedad, entre esas las de estos representantes y de toda esta construcción de la realidad que hacemos en la vida cotidiana, con la pareja, las mentiras, toda esta vida que uno construye en la relación con los otros. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad nosotros como artistas? Y en este caso del teatro, la representación sí genera preguntas con esos mismos elementos, categorías que se tiene, se cuestiona, se pone una luz especial, hay la posibilidad de que el espectador al ir a una obra de estas pueda asombrarse con lo que ve, con esta develación que puede haber allí. Entonces, claro, se empiezan a releer y a remirar las categorías de la estética de la representación, ¿no? Y no solo por crear un mejor arte, ¿no? Pues digamos que es la intención, sino eso, para sacudir las estructuras, y todas las mentiras que nos acordonan socialmente o las mentiras con las que convivimos nosotros como seres humanos. Eso es como la gran intención que tiene esta conversación, ¿no? Hay una pregunta muy importante también es, entonces se ponen en cuestión el relato, o sea, la historia. Se ponen en cuestión los personajes, la acción del teatro, las tramas,
Esa conversación llega a decir, bueno, no, para contar historias que las cuenten en televisión, que las cuenten en el cine, pero nosotros no tenemos por qué contar historias. ¿Te fijas? Es una discusión bastante poderosa, muy, muy intensa y bueno, nos corre el piso de todos los conceptos con los que hemos sido formados nosotros, ¿no? Ha efectuado rupturas en el teatro colombiano y en el teatro mundial, ¿no? El texto ya no es el centro del teatro, ¿no? Siempre se ha creído que el texto es la guía y lo que nosotros, y ahora ya no es, ya no, el teatro ya dejó de ser textocentrista, llamémoslo así, empezó a ser más bien escenocentrista, o sea, lo que vale es lo que se presentan, los cuerpos, el espacio, ¿no? Se cuestiona también, bueno, la fábula, las funciones, los roles, el director, por ejemplo, el director en estas nuevas creaciones casi que es arrinconado, ya no es el que está arriba y dice cómo hay que hacer las cosas, sino que hay toda una participación horizontal de la creatividad, ¿no? Todo esto lo ha generado esta conversación, es una cosa muy rica. Yo pongo ejemplos en el artículo sobre el teatro, Exacto. lo Sí, que ha hecho el quisiera, teatro colombiano. sí, César, como el texto va encaminado también hacia el teatro colombiano siglo XX, XXI, perdón, Sí, total. tú ubicas tres ejemplos aquí sobre este proceso de la representación y presentaciones. ¿Por qué no Sí. nos amplías un poco estos tres ejemplos, dando en particular sobre los colombianos, ¿no? Sobre el Teatro La Candelaria y el que ubicas ahí sobre Mapa Teatro, ¿no? El de los Sí. incontados, obra de teatro. Sí, Los Incontados, ¿no? Es una obra que no tiene ninguno de los ejes normales narrativos del teatro. Uno llega a un espacio donde no es un espacio en el que le estén a uno contando una trama, sino que van ocurriendo eventos, sucesos, y van llevando esto a un reflexionar sobre esta caoticidad de escenas y de movimientos vivenciales presentes. Hay actores que no son actores, por ejemplo. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante ahí, es que es un actor, una persona que fue música de Pablo Escobar, que fue músico. Pablo Escobar lo obligaba a ir a sus conciertos, lo ponía a cantar, y bueno, después eso terminó en violencia con su familia, con sus amigos, compañeros. Y él está ahí en el escenario, ese personaje, el personaje real, ¿no? Entonces es muy interesante porque, bueno, el tipo no actúa en el sentido tradicional. Fíjense que ahí se deslizó ya el concepto de la actuación y el concepto del personaje. Entonces él hace todas unas acciones con unas maracas mientras está sonando una voz de Camilo Torres, mientras está apareciendo unas imágenes de declaraciones de los paramilitares en un espacio, otras de Pablo Escobar, y uno anda como en un grado de confusión y de delicia, pero no puede usted tener una historia concreta. Esa es una de las obras poderosas que se han hecho en Colombia con este asunto del rompimiento de la lógica. También La Candelaria incursionó, ¿no?, con una obra muy interesante que se llama Naira, ¿no? Allí todos los elementos de la representación fueron totalmente rotos, ¿no? Y allí es difícil hacer una historia. Casi que la intención de lo que yo planteo en el artículo, la intención es que el espectador arme su propio poema a partir de esa caoticidad de la existencia, a partir de su enciclopedia, a partir de su vida, ¿no? De su vivencia. Eso, hay muchos ejemplos en el teatro colombiano, lo digo ahí en el artículo, los nombro simplemente, pero pues que es imposible en un pequeño artículo analizar,
pero hay ejemplos de, bueno, hay una la diferencia entre el teatro postdramático y el teatro posmoderno. Esa es otra conversación. Yo algo toco ahí esos conceptos. Y también, ¿qué ha pasado con lo posmoderno? ¿Qué ha pasado con lo postdramático? Muchas obras como la de los títeres de nuestros amigos de la Libélula están metidas en toda esta conversación. Está el grupo Petra de Fabio Rubiano, está el grupo Rapsoda, el grupo Móvil, bueno, Carolina Vivas con su grupo, ¿cómo es que se llama? Perdónenme, se me olvida ahorita el nombre, bueno, el grupo de Umbral Teatro. Y toda esta conversación es para generar asombro en el espectador. Yo creo que es para eso. Todo esto lo converso ahí en el material, queda planteado sobre todo para ver qué es lo que ocurre con esto de los artistas, ¿no? Con este cierto ego que manejamos los artistas, como que esto nos pone a todos en una horizontalidad. Ver, por ejemplo, que personas como Jesús Abad Colorado, que hizo una belleza de exposición, sin pretensiones artísticas, ha dado un impacto social poderoso en nuestra sociedad desde otro ángulo, ¿no? Es un reportero, él no tiene esas intenciones, no es de las ligas de los grandes fotógrafos, ni de los grandes artistas, ni nada, sino dentro de su posición abrió una posibilidad a la sensibilidad de los que pudimos y hemos visto esa exposición. Todo esto está ahí puesto, me disculpan la caoticidad, pero esta es como toda la idea central. También pongo ejemplos europeos, por ejemplo, que me estremeció mucho, más a partir de mi vivencia frente a eso, como un hombre que trabaja con seres al borde, como síndrome de Down, como locos, esquizofrénicos, enanos, tordomudos. Él tiene un grupo de teatro, lleva como 30 años trabajando y hace un arte donde estos asuntos de la presentación y la representación, sin él proponérselo, los rompe, ¿no? Es el asunto de la representación, lo rompe. Y son personajes, son seres que se presentan, no que representan. Pero la manera como él arma el espectáculo, hacen un acto de representación anómala, extraña. Eso es, ahí es a grandes rasgos lo que yo intento reflexionar, pues desde mi práctica. No soy un teórico, pero me gusta reflexionar y pensar. Pues sí, César, muy amable. Creo que la invitación es leer tu excelente y incentivar a la gente, tu texto, ¿no? Incentivar a la gente que se lea esa bruma de la pobreza estética y fundamentalmente que das unos ejemplos muy claves de las propuestas que en este momento, en el siglo XXI, se está generando a partir del teatro. Pues muchas gracias, César, por participar en el libro y fundamentalmente por estar en este conversatorio. Bueno, pues ahora vamos a seguir con Fernando Maldonado. Fernando Maldonado nos ha colaborado mucho en Desde Abajo. Él es un pintor, un artista muy reconocido, es dibujante, es ilustrador, es escultor. Estudió Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hay unos trabajos de él que han sido expuestos en varios países, voy a nombrar algunos, como en Colombia, Venezuela, República Dominicana, en Panamá, Ecuador, en Estados Unidos y en Reino Unido, en Francia también, Italia, Suiza. En estas pinturas, dibujos y esculturas plantea Fernando fundamentalmente aproximaciones mordaces a la historia del arte moderno y a la posmodernidad, que creo que es uno de los temas más álgidos que él toca. Y con recursos que cuestionan la mitología cultural y religiosa de Occidente, explorando los fundamentos que la sustentan. Fernando nos colaboró en el libro con un texto también muy interesante, se llama Memorias de un autodidacta, donde él pone en tela de juicio la educación recibida en las escuelas y academias de bellas artes en Colombia de finales del siglo XX, incluso creo que también fundamentalmente en este siglo XXI. Ahí critica la deficiencia en los pensum, la mediocridad de los profesores y de la institución misma,
influenciados por un posmodernismo yuxtapuesto y una mentalidad colombiana dependiente que ha generado y genera facilismo y banalidad creativa. Bienvenido, Fernando. ¿Desde qué experiencia y por qué surgen estas sugerentes y algunas reflexiones que tú haces en este texto, que metes el dedo en la llaga sobre todo en las escuelas y academias de bellas artes ahora en estos momentos? Bienvenido, Fercho. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, César, Carlos. Gracias por la invitación también, de la oportunidad además de darle voz a algunas de esas impresiones esenciales. Yo me centré básicamente, y el título creo que dice ya de entrada varias cosas, Memorias de un autodidacta, en una especie de diario, de recordatorio de lo que fue mi inicio en la Escuela de Bellas Artes, por allá comenzando los años 80 aproximadamente. Claro, cito en ese momento la circunstancia especial de lo que significa tener escasamente 18 años, y esa, pues por supuesto, para todos nosotros es una edad bastante difícil en la que todavía estamos dispuestos a someternos a los dictámenes, someternos a las ideas de muchas personas que en ocasiones pueden obrar bien intencionadamente, en otras ocasiones sencillamente por desconocimiento no se dan cuenta de la importancia que tiene su rol en la vida de los estudiantes, y otros que probablemente con toda intención pretenden interferir directamente con el proceso evolutivo de los estudiantes en artes. Una primera cosa que quiero aclarar es que ese especie de recorrido en la memoria de lo que fue la Escuela de Arte se convierte en un pretexto simultáneamente para hacer una aproximación, como tú lo decías, a ese fenómeno de la crisis de la educación que existe especialmente en las escuelas de bellas artes. Quiero además hacer una diferencia importante, que es como el eje central de esa reflexión, y es que mientras en otras formas de arte, incluyendo lo que acababa de exponernos precisamente César, existe una especie de compendio de cuerpo que hace parte del conocimiento básico, sin el cual ninguna persona puede expresar ninguna idea, es decir, la técnica que es la base del conocimiento de cualquier profesión artística. Mientras en la mayoría de las demás profesiones, el teatro, la danza, la música, que sería un ejemplo bastante interesante, un mínimo procedimiento técnico sería imprescindible para poder aproximarse a llegar a decir algo. En las escuelas de bellas artes, las artes plásticas terminan convirtiéndose en una especie de cenicienta y terminan convirtiéndose en un discurso demagógico en el que prácticamente se le da el mensaje a la mayoría de las personas de que cualquier ser humano puede ser automáticamente artista plástico, sin necesidad de ningún aprendizaje técnico, sin tener ningún bagaje de conocimiento respecto a lo que normalmente podría ser una base necesaria para poder hacer una expresión verdaderamente valiosa en las artes. Pero ese es solamente un fenómeno de un gran problema que viene ya desde atrás, y que creo que con Carlos también hemos hablado en varias ocasiones, y tiene directamente su nacimiento en el comienzo de las vanguardias, en el siglo XX. La incomodidad arranca, y yo lo he mencionado en varias entrevistas, cuando en concreto, siendo estudiante de artes en los años 80, en un país como Colombia, pero esto es extensivo a la mayoría de los países del mundo, los maestros de historia del arte, que son generalmente los responsables de conducir ese conocimiento respecto a los antecedentes del arte, comienzan a generar un discurso sesgado siempre en la misma dirección, un discurso claramente mitificador, ¿no?, en el que nos van alimentando poco a poco a los jóvenes, que por supuesto con frecuencia no tenemos muy claras muchas cosas todavía, nos van creando los mitos de lo que fue el arte moderno, comenzando a declarar abiertamente que de entrada, y simplemente porque lo afirman la mayoría de los textos, la mayoría de los críticos o ellos mismos, tenemos que sentir que los grandes personajes de las vanguardias son intocables, que eran seres absolutamente extraordinarios y que ese legado es el que nos dejaron a nosotros. Bueno, y está muy bien que así sea, esa es una versión de la historia del arte. La otra mitad comienza a ser bastante incómoda, ¿no? Y esa es la parte que ellos también deberían mencionar en las escuelas de arte, no solamente los maestros de la parte teórica,
de la formación en Bellas Artes, sino los mismos maestros que supuestamente se hacen cargo de cátedras como podría ser el dibujo, la pintura, la escultura, que eran las tradicionales cátedras de las escuelas de Bellas Artes. El discurso incómodo arranca cuando pues, se pone en evidencia que básicamente cuando el arte moderno se introduce en Europa, de mano de muchos artistas que venían precisamente de una formación técnica muy sólida, sin olvidar que gracias a esa formación técnica es que pudieron hacer aportes novedosos, incluyendo a Picasso y otros mitos más. Termina la Segunda Guerra Mundial y todo este fenómeno se traslada a los Estados Unidos. Es el país que comienza a cobrar vigencia a partir de la posguerra, finales de los años 40, comienzos de los 50. Y inmediatamente se crea el mito, porque además ese es otro mito, de asociar el arte siempre con la izquierda, con tendencias políticas de izquierda, y automáticamente atribuirle a ese enfoque todas las bondades de esa mitificación. En concreto, sucede en Estados Unidos cuando surge un movimiento que en ese instante se convierte en la punta de lanza de la pintura, como es el expresionismo abstracto, el action painting en cabeza de Jackson Pollock, Mark Rothko y otros pintores que pasan a la historia del arte oficial como los grandes creadores rebeldes dentro de la sociedad norteamericana. Pero resulta que cuando se descubre que la mayor parte de estos artistas, por no decir todos, y una buena parte de los miembros de la cultura norteamericana de izquierda, los que estaban supuestamente en contra del statu quo en Estados Unidos, eran patrocinados por la CIA, la gente se niega a admitir lo que sucede allí. Se niega a poner en evidencia que muchos de estos artistas conscientemente trabajaron sabiendo que una buena parte de los recursos con los cuales podían hacer exposiciones, viajes, giras, etcétera, estoy hablando de la música, de la historia, de la literatura, de la pintura, no hubo un solo rincón de la cultura norteamericana en ese momento donde la CIA no hubiera tenido incidencia directa. Por medio de testaferratos, patrocinaban eventos, patrocinaban conciertos, patrocinaban todo tipo de cosas. Y uno dice, bueno, bien, la CIA se mete en todo, bien lo sabemos muchos en el mundo entero, ya es mítico ese trabajo de la CIA, ese accionar. Pero entonces, ¿por qué los artistas que supuestamente están en contra, supuestamente son los rebeldes de estas sociedades capitalistas, se hicieron los de la vista gorda? Y eso sí, claro está, se beneficiaron de esa mitificación. Así surgió una buena parte de ese mito. Esa investigación, pues obviamente ya surge, muestra su cabeza en los años 70, a mediados, inmediatamente son acallados instantáneamente por los mismos museos, coleccionistas, galeristas, etcétera, a los cuales no les convenía para nada que esa historia saliera a la luz pública. Bueno, claro, hay que entender el momento histórico. ¿Por qué la CIA patrocinó a los artistas? Sencillamente, pues porque en ese momento el enemigo inmediato era la Unión Soviética, y en la Unión Soviética el arte oficial era básicamente figurativo. Entonces, lo que convenía en ese instante era patrocinar un tipo, en el caso de la pintura, un tipo de arte y de pintura que fuera completamente abstracto, absolutamente lo contrario de lo que se hiciera en Unión Soviética. Obviamente detrás de eso estaban personajes tan importantes como Nelson Rockefeller, ¿no? Fue uno de los grandes patrocinadores de este movimiento de vanguardia. Esas contradicciones tan incómodas, está bien que hayan sucedido, llegan a ser comprensibles hasta cierto punto de vista en la cultura humana, pero lo que no se admite es que en la escuela de arte, vuelvo al momento del escrito que yo publiqué, que publiqué en el libro, que en las escuelas de arte se nos contara solo la mitad de la historia, ¿no? Jamás sale a la luz pública ese tipo de reflexión. En la docencia es evidente que es el estudiante el que tiene que empezar a adquirir un criterio, a tomar su decisión. Estoy dispuesto a creer en la mitificación, por ejemplo, de la pintura abstracta norteamericana de los años 50, porque es tan importante esa forma de expresión. Estoy dispuesto a creerlo a pesar de enterarme de lo que acabo de decir. Se replantea inmediatamente todo el cuento. La historia, como muchas otras, no solo la del arte, es la versión, generalmente, ya lo sabemos, de los que ganaron o de los que por alguna razón tienen el poder económico. En este caso, en los Estados Unidos, pues, se comienza a generar todo ese movimiento que terminará marcando para siempre a la cultura occidental.
El modelo norteamericano de cultura es el que se implanta en la mayoría de nuestros países. Y ese es el que todavía continuamos viviendo y somos afectados directamente por él. Entonces, en esta reflexión de mi texto que se llama Memorias de un autodidacta, voy haciendo memoria de esos días de escuela de arte donde sucedían cosas como esa, la creación de esos mitos y además la forma en que eran nutridos por estos profesores en todos los campos, no solamente la teoría, sino también los profesores que nos daban las otras asignaturas. Eso por un lado. Por otro, la enorme decadencia de la formación técnica en las escuelas de arte. Yo viví directamente ese fenómeno, profesores de pintura, como lo digo en el texto, que no pintaban, literalmente, profesores de dibujo que no sabían dibujar. Pero por supuesto, el arte moderno da para todo eso, ¿no? La vanguardia, además, creó una categoría bien interesante que surge con el arte pop, que es la categoría del cinismo. Andy Warhol es el responsable directo de eso, ¿no? Ya no tienes ni siquiera que decir que tú no sabes hacer algo, sino que además puedes sentirte orgulloso de decirlo, ¿no? Entonces ya de entrada, a partir de ese momento, muchos artistas consideran que el hecho de que les digan, ah, pero es que usted no dibuja o no pinta, entonces eso se convierte más bien en algo valioso, algo loable, algo interesante, en lugar de convertirse precisamente en una falla del proceso formativo. Obviamente, hay que tener muy en cuenta que la definición de arte pasó por una criba muy difícil, por un filtro muy complejo, y hoy día sabemos claramente que arte no es solamente hacer pintura, dibujo y escultura. Por supuesto, habría que tener en cuenta las nuevas tendencias que se originaron en las vanguardias. Entonces, como conclusión, yo no pretendo decir que en este momento sea la pintura, la escultura y el dibujo las únicas formas de arte que deban ser válidas, ni vigentes, ni ninguna de esas cosas. Eso siempre lo debo aclarar, porque siendo pintor, escultor, etcétera, muchas personas piensan que mi argumento va en esa dirección. Lo que quiero decir simplemente es que ninguna de las tendencias que en el momento existen, que son todas múltiples, como la instalación, la fotografía, el videoarte, la performance y otras tantas formas de experimentación, no merezcan estar en cualquier cultura occidental. Lo que quiero decir es que no debe haber, en ese caso, una que deba prevalecer y marcar la trayectoria de las demás. Y eso es lo que sucede precisamente en un medio tan pequeño, un poco provinciano como es el nuestro, donde básicamente las instituciones artísticas, académicas, las galerías de arte oficiales, los eventos, etcétera, están dominados claramente por una sola de esas tendencias, que además ya está revaluada en muchos sitios, en los países supuestamente del primer mundo, de donde precisamente vinieron las primeras vanguardias. Entonces uno encuentra que se empieza a cerrar ese territorio y sucede precisamente por la desinformación. De modo que hoy día en las escuelas de arte se descarta la posibilidad de que los estudiantes que quieren aprender artes plásticas en el sentido tradicional del término tengan esa posibilidad. Y las clases se convierten en una especulación vacía, completamente absurda, porque además muchos de los docentes que enseñan en las escuelas de arte no tienen ninguna vocación para la docencia. El arte es una de esas profesiones donde el título de maestro, así dice el título que le dan a uno en la escuela de arte, se confunde con el título de maestro en el sentido de la persona que enseña. Y se asume que un artista, por haber terminado la carrera de artes y llamarse maestro en el cartón que le dan, tiene todo el derecho de enfrentar el problema de la docencia. Y la docencia es una profesión que requiere vocación completamente independiente. Puede llegar a ser paralela a la profesión. Pero todos sabemos que eso pasa además en todas las profesiones. Hay personas que son excelentes profesionales y pésimos maestros. Esos no deberían estar enseñando, por supuesto. Y también sucede lo contrario, hay personas que son excelentes pedagogos y quizá no son muy buenos en términos de su profesión. Y está la tercera categoría, ¿no? Un intermedio donde algunas de estas personas han logrado moverse en los dos territorios. El texto reflexiona sobre todo eso y tiene pues un tinte un poco destemplado en ese sentido, cuando evidentemente después de un tiempo me doy cuenta que realmente en la escuela de arte no aprendí gran cosa, aparte de la inevitable experiencia humana, claro está, de conocer personas, amigos, de tener la edad que tenía en ese momento, de enfrentar lo que debe enfrentar cualquier joven en esa etapa de su vida.
no puedo decir que haya habido ninguna fundamentación. Y realmente lo lamento porque en mi caso concreto, que se trata de la plástica, pintura, dibujo, escultura, sí hubiera querido tener excelentes maestros, no que me enseñaran a ser artista, ahí está la diferencia. Quizá nadie lo puede uno enseñar a ser artista, pero sí que me hubieran enseñado los procedimientos, la técnica básica, de lo demás me tendría que encargar yo y probablemente lo hubiera logrado o no, ese es un asunto muy personal. Sí, Fernando, muchas gracias. Pues deja muchas inquietudes tus reflexiones, sobre todo desde el punto de vista incluso de la academia, de lo que tú dices, y nosotros que hemos sido profesores de las universidades y la academia sabemos en qué puede llevar a esto, ¿no? ¿En qué termina todo esto, en donde hay prácticamente como una especie de facilismo estético frente, en ellas, ¿no? Y cómo se trabaja y cómo se educa la gente allí. Nos quedan unos pocos minutos y yo quisiera que de pronto César y usted y Fernando nos ampliaran también algunos elementos. Por ejemplo, el caso de Coco, de César, también que nos ampliara un poco cómo estos elementos de reflexión que hace Fernando, que genera también Fernando en su texto, repercuten y se están viendo en el teatro también, ¿no? Cómo hay esos vasos comunicantes que se encuentran allá entre el teatro y las artes plásticas, y que el texto mismo, el libro más bien, el libro mismo de estética en Colombia siglo XXI, aborda, ¿no? Porque es todo es un conjunto, un corpus donde hay unas reflexiones en común. Entonces, no sé si César Coco nos pueda ampliar un poco esto. Sí, este asunto de la academia es muy interesante, pues, estudiarlo y ver ese fenómeno, cómo esos descubrimientos, ¿no? Cómo en el caso de nuestro teatro y más que todo hablo de la Candelaria, todas estas investigaciones y descubrimientos que vamos haciendo de acuerdo a unas preguntas propias acá de nuestro contexto. En las universidades no se tienen en cuenta, la Candelaria no existe, ¿no? Salen estudiantes que cuando de pronto descubren la Candelaria, dicen, pero ¿cómo esto existía? Porque nunca me hablaron de la Candelaria en mi carrera. Nosotros hemos encontrado esto, hay una actitud europeísta, centralista, ortodoxa frente a lo que es el teatro, es así, ¿no? Tiene que ser con estos ejes y de ahí no se mueve. Y en eso la academia pues juega un papel, se ha roto en estos últimos años y creo que en el último año ha sido más fuerte aún, ¿no? Que yo creo que a veces nuestras reflexiones hay que ver cómo se proyectan a lo que está ocurriendo porque el mundo está dando unos giros tremendos. Pero el otro asunto que me parece de Fernando es muy interesante, es esa asimilación, ¿cierto?, de los descubrimientos humanos. Yo lo llamo descubrimientos humanos. Claro, el caso de cómo todo arte tiene toda una visión y un interés político, ¿no? Esto que a cuenta de la CIA, pues que ya hace rato salió, es impresionante cómo eso tenía una mirada política, ¿no? Lo cual, pues, es muy contradictoria también toda la cosa, todo lo que estaba ocurriendo con esto del realismo socialista, que fue también otro desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo eso es una cosa? ¿Y cómo toda esta asimilación, toda esta investigación de esos artistas europeos, llamémoslo así, o asiáticos, cómo lo asimilamos como sociedad? ¿No? Porque esa es una pregunta muy grande, es decir, nosotros no podemos aislarnos del mundo y decir, bueno, lo que descubrimos aquí solamente es lo que vale. Yo creo que hay que poner antenas también al mundo. Y yo creo que por ejemplo, en lo que yo trato también de decir ahí en el artículo, que de ninguna manera es la regla a seguir, es bueno, ¿cómo asimilar esta polémica mundial sobre el problema de la presentación y representación, pero de acuerdo a nuestras necesidades colombianas, ¿no? De acuerdo a las preguntas como artistas, sobre todo el arte como investigación, como descubrimiento de una cultura? Porque en esto que yo no me puse a nombrar ahí, también han habido unas expulsiones
especulaciones y unas copias literales ridículas, ¿no? Porque son maneras de ir, veo el espejo allá, entonces yo trato de copiarlo y son fracasos absolutos y no una investigación. Las ideas liberales, las ideas de revoluciones comunistas también, pues vienen de Europa, han tenido toda una alquimia, ¿no? Toda una síntesis que ha hecho la cultura. Y yo creo que la academia es la más atrasada. Es siempre, ahora uno oye profesores hablando de la creación colectiva, que ha sido uno de los fuertes de la Candelaria, y uno dice, pero esto pasó hace 40 años, o sea, esto ya estamos en otra cosa. Y se quedaron allá con los primeros ideas que teníamos y escribieron unos ensayos muy bien argumentados, pero ya no tiene nada que ver con la realidad, ni con esa realidad. Entonces hay un armazón de mitos y de realidades continuas y que la academia tiene esa especie de peligro, que no se mete a la realidad, ¿no? Porque no sé, allá hay una burbuja tremenda que yo creo que no solo aquí en Colombia, en general eso pasa, ¿no? Es un mundillo y una patria que se vuelve egocéntrica de una manera, pues, digamos, poco fructífera para la sociedad, ¿no? Porque ahora hay excepciones, no podemos generalizar este asunto, porque uno siente por ahí que hay unas investigaciones, hay cosas que aparecen en la academia, pero en general pasa, y me pareció muy interesante lo que plantea Fernando Maduro. Eso quería decir. Fernando, no sé si quieres ampliar. Sí, bueno, quería hacer como puntualizar el término academia que César ha utilizado muy oportunamente, porque esa es precisamente otra de las diferencias que yo encuentro con las otras formas de expresión, por supuesto, incluyendo el teatro. Cuando escucha uno frases en la escuela de artes como esta, que es típica, yo llevo 28 años, 30 más o menos, sumados en docencia, enseñando dibujo y otras técnicas, en fin, en las escuelas de arte. Ya siendo docente, en algunas reuniones de docentes, escuchaba la frase, es que la academia es muy rígida, decía. Yo para mis adentros en la reunión nunca intervenía, nunca decía nada, porque esa academia a la que ellos se referían era la que yo quería y necesitaba cuando era estudiante. Ojalá hubiera habido una academia cuando yo estudié. Precisamente la ausencia de academia, me estoy refiriendo a la definición clásica. Recordemos que el término academia en Escuela de Bellas Artes quiere decir la que se instauró en Francia en plena época del siglo XVIII, ¿no? La clásica academia donde se empieza a enseñar dibujo, escultura, pintura y se dan lineamientos muy rígidos, evidentemente. Esa academia fue rota en finales del siglo XIX por las vanguardias, comenzando en el impresionismo y transcurrió todo el siglo XX en plena ruptura. Es esa academia lo que hubiera yo querido tener, porque precisamente la que se instauró es la nueva ortodoxia. La academia rígida a la que me refiero, las escuelas de arte actuales, es la academia de las vanguardias. Es el discurso precisamente basado ciegamente en la idea de que todo lo que hizo Andy Warhol, lo que hizo Pollock, lo que hicieron los autores del Dada, etcétera, etcétera, es algo que merece todo el homenaje y todo el respeto del mundo. Es precisamente esa nueva ortodoxia la que está afectando enormemente las escuelas de artes en este momento. Hasta llegar a la tontería especulativa que se llevó, obviamente, aclaro esto, hay dos cosas que ver allí en el arte contemporáneo. Por un lado está la creación del artista, claro, vale. Por otro está la especulación que se hace con la obra. Y esa especulación de la que se apropió, por eso citaba yo el fenómeno de Rockefeller y de lo que sucedió en Estados Unidos con la CIA, porque precisamente se descubrió un filón económico enorme al generar toda la especulación de ese sistema de galerías, de museos, que impuso precisamente el modelo cultural norteamericano en la posguerra. Y ese modelo es un modelo básicamente especulativo, basado en las casas de subastas, de manera que si en una casa de subastas como Christie's o Sotheby's encuentras una cama extendida
tirada con basura alrededor, revolcada en el piso, como la de Tracy Emin, una artista que expuso hace unos años esa pieza. Esa pieza merece ser luego vendida en miles o millones de dólares porque es una pieza conceptual extraordinaria. Ese grado de estupidez es el que precisamente permeó las escuelas de arte y es en la academia actual, no la academia donde se dibuja y lo demás. Yo la academia que extraño es la academia en la que se dibujaba y se aprendían las bases fundamentales, porque es muy, muy, muy desagradable pensar que en las artes plásticas no existe ese fundamento, como sí lo existe en un nivel importantísimo en las otras formas de arte. Me refiero concretamente al mejor ejemplo que se presta para poder explicarlo, la música. ¿Qué músico verdaderamente bueno puede subirse a un escenario sin dominar su instrumento, sin tener una técnica? Ninguno. Eso es absurdo. En las otras profesiones igual, ¿no? En la danza, no importa si es contemporáneo o clásico, en el teatro mismo. Hay un rigor, una disciplina, una formación. Esa es la base fundamental. De ahí para allá puedes dedicarte a la experimentación, si eres capaz de llegar a eso más lejos. Esa es la manera en que deberían ser las escuelas de arte, ¿no? Pero el cambio de la plástica, que es la cenicienta de las artes, cualquier persona que medio garabatea algo, si tiene un discurso suficientemente pesado, convincente o bien patrocinado, que es peor todavía, es el que finalmente sobresale. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, cuando hablamos de academia y las escuelas de arte, estamos hablando de otra cosa, diferente un poco a lo que sería hablar de academia en la música o en el teatro mismo, donde de todas maneras se necesitan unos fundamentos técnicos esenciales, sin ejercicios básicos de cuerpo, sin ejercicios de memoria, sin todo eso. A eso, por ejemplo, en el teatro, eso sería la academia en el teatro. Eso es el fundamento del teatro. Y obviamente hay experimentaciones a las que se puede llegar, como la del empleo de actores que no son actores, ¿no? Como mencionaba César. En las bellas artes eso es el lugar común. Cualquier persona puede considerarse artista, simplemente, repito, si tiene los contactos adecuados y está bien patrocinado. Así lo que haga sea algo verdaderamente tonto, ¿no? Es una tontería completa. Cerraría yo esto diciendo que, de hecho, la historia del arte toda, del siglo XX toda, sin duda, merece una revisión. Hay muchas cosas que son consideradas míticas en el arte contemporáneo, me refiero a la plástica, y están en los grandes museos. Estoy hablando de el Guggenheim, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Bilbao, en cualquier lugar del mundo, en los grandes museos, y no merecen estar ahí. Si tuvieran una revisión verdadera, si examinamos cuál fue el camino que siguieron esos artistas y esas obras para llegar allá, descubriremos que no era un camino ni demasiado honesto, ni demasiado limpio, ni demasiado rebelde. Estaba persiguiendo intereses egocéntricos generalmente. Y eso desvirtúa por completo la función auténtica del artista. Sí, Fernando, Y yo no, creo que iba a poner, iba a decir algo, César. discúlpeme, un ejemplo interesante son los actores de Gaviria, de Víctor Gaviria, ¿no? Que él toma gente y de la vida y la pone a actuar en una película. Ahí hay una cosa a conversar y esto ha creado una polémica en el teatro. Hay gente que dice que eso hay que sacarlo, que acabemos, que solamente los actores. Y claro, es muy complejo porque lo que logra Gaviria también con estas películas es algo poderoso, ¿no? Entonces, algo nombrabas tú de esto, claro, es distinto. Una cosa de dibujar es distintísimo a una persona que ponga su vida a funcionar en una dramaturgia, ¿no? Que es lo que pasa con Gaviria. Pero fíjense, ahí hay una cosa que conecta y de la cual podríamos conversar bastante sobre este asunto de la presentación que Sí, presentamos. creo que esa es una de las discusiones que se deben dar y se han dado, por supuesto, a partir de lo que ya yo llamo el garrochismo estético, es saltar sobre las grandes piedras fundacionales importantísimas de la estructura estética y pasar al otro lado sin ni siquiera asimilarlas, ni estudiarlas, ni tocarlas, ¿no? Y creerse artistas porque se llega fácil al otro lado, ¿no?
En ese caso, precisamente es también la poesía y en el caso de la literatura es muy clave esto, ¿no? Entonces, pues los temas que ustedes tocan en el libro dan pie para reflexionar sobre lo mismo y da para precisamente seguir indagando sobre ellos. Casi todo el libro precisamente explora un poco este concepto, ¿no? De lo que está pasando en el arte contemporáneo colombiano del siglo XXI. Ya prácticamente se nos ha agotado el tiempo. Yo simplemente quiero es agradecerles a los dos su presencia, tanto en el libro, por supuesto, con sus excelentes trabajos, como esta tarde con su participación en este diálogo, ¿no? E invitarlos a todos, por supuesto, el próximo viernes, con el cual cerramos las presentaciones del libro Estéticas en Colombia Siglo XXI. El próximo viernes estaremos también a las 4 de la tarde y nos acompañarán el filósofo Damián Pachón, quien nos colaboró en el libro, y el escritor Fernando Cruz Cronfrey. Con ellos también elaboraremos un conversatorio sobre los textos que ellos trabajaron y propusieron en el libro. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que han estado presentes con nosotros, han estado conectados, a ustedes, Fernando, y a César, por su presencia. Y nos vemos entonces el próximo viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Buenas